Aparte de la clasificación de España para las semifinales y del batacazo de la extrema derecha francesa, este fin de semana el gran argumento informativo de carácter social ha sido el movimiento LGTBI. Hubo manifestaciones por toda España, tantas o más que el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, tantas o más que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y muchas más que el 6 de diciembre, día de la Constitución, o el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. Y es además un fenómeno creciente. Según recordó una televisión que también dedicó programación extraordinaria al acontecimiento, el llamado orgullo nació como orgullo gay con unos 10.000 asistentes a su primera manifestación. Este sábado, según sus organizadores, hubo más de un millón de personas en la manifestación de Madrid. Aunque la delegación del gobierno deja esa participación en 300.000, sigue siendo una enorme y vistosa concentración humana. Dicen que la mayor del mundo. Nadie le gana a España, por lo menos a Madrid, en capacidad de convocatoria LGTBI, convertido ya en fenómeno reivindicativo, festivo, turístico y de gran colorido. Ningún otro movimiento social produce tantos beneficios económicos, por lo menos en la hostelería, y tiene el honor de contar con ministros y altos cargos de las administraciones públicas y las instituciones, sobre todo cuando gobierna la izquierda. En la Manifa de Madrid había cinco ministros, que no son muchos para todos los que tiene el gobierno Sánchez, pero fueron cinco, cuando, como recordó el diario ABC, no hubo ninguno para acompañar al rey en su visita oficial a los países bálticos. Así que, visto el interés popular, comprobado el respaldo oficial y demostrado el, otro, el eco periodístico, hago una tímida propuesta, que el Día del Orgullo sea declarado fiesta nacional en lugar del 12 de octubre. Así le pitarían menos al presidente del gobierno en el desfile, los independentistas no tendrían inconveniente en asistir a la recepción en el Palacio Real y no sería preciso un cordón sanitario para excluir a Vox.